Tu equipo ha cerrado 100 veces más acuerdos que los demás. ¿Cómo lo haces? Me crié en una próspera comunidad agrícola. Carreras de tractores, derribo de vacas. Había una fábrica de Caterpillar. Cerró cuando yo empezaba el instituto. Y el sueño de aquel pueblo de granjeros se hizo añicos. Yo les vendo el único modo de recuperarlo. Me alegra anunciaros que vosotros traeréis el gas natural a McKinley. Es increíble que estemos tan cerca de la ciudad. Parece Kentucky. Cualquier lugar a 2 horas de una ciudad parece Kentucky. ¿Eres la dueña de esto? No. ¿Y cómo es que haces tú todo el trabajo? Si firma el contrato, nos autorizará a perforar en sus tierras. Hay mucho dinero ahí abajo. Eso es cierto. ¿Cuánto habrá? No hay razones para no tener un instituto de primera categoría. ¿De cuánto dinero me está hablando? Podría ser millonario. Creí que sería más duro. Ha sido fácil. ¿Investigación dijo algo de activistas medioambientales? No. Déjame adivinarlo. 40, casado, marketing, 2 hijos. 38, stripper barra camarera, pero nacida para ser cantante. ¡Soy maestra! No, no, hablaba de mí. Hola a todos. Estoy aquí porque perdí mi granja. La tierra se secó y murió. Y si eso le ha pasado a uno de nosotros, puede pasarle a cualquiera. El pueblo votará dentro de 3 semanas. ¿Qué diablos ha pasado? Se suponía que era coser y cantar. Steven y yo podemos manejarlo. Lo sé todo de vuestra compañía. Sé lo que hacéis. ¿Crees que tienes lo que hay que tener? ¿Para derrotarte? Sí. Mira, aquí está. ¿Nos vamos? Sí. Este pueblo, esta vida, se mueren. Todos lo veis venir y nadie se quita de en medio. No luchamos por la tierra, Steve. Luchamos por la gente. Nunca tendrá lo que ha venido a quitarme. Ni siquiera me gusta que esté por aquí intentándolo. Eres un buen hombre, Steve. Ojalá no estuvieras haciendo esto. Somos una compañía de 9.000 millones de dólares. ¿Sabes de lo que somos capaces? ¿Lo sabes tú?